8:98 y regresamos nuevamente al Congreso de la República, comisión que ve el caso de Martín Belaún del Ocio. Marlena Guayasco nos tiene detalles. Marlena. Aprobado declararnos en sesión. Jennifer, nuevamente del Parlamento Nacional, ya en otro, en el ámbito político. Jennifer, y se va a iniciar la conferencia de prensa de la presidenta de la comisión que investiga al prófugo empresario Martín Belaún del Ocio. Escuchemos este inicio de esta conferencia de prensa, donde va a dar a conocer los acuerdos alcanzados en esta sesión reservada que han tenido este grupo de trabajo por cerca de 3 horas. Escuchemos. Antes de iniciar el próximo periodo parlamentario, de manera que se pueda respetar las funciones que cada quien cumple en sus respectivas comisiones. Respecto del segundo punto, se han recibido los informes sobre responsabilidades asignadas en la segunda sesión ordinaria del 18 de diciembre a cada uno de los congresistas según el siguiente detalle. Los congresistas Mauricio Mulder Bedoya y Segundo Tapia Bernal presentaron los informes de la sistematización de las denuncias periodísticas hasta el día de hoy. Los informes de los congresistas Renán Espinosa Rosales y Yone Lescano respecto de la investigación alcanzada por el Gobierno Regional de Cusco fueron remitidas por escrito, habiendo ambos solicitado licencias. El congresista Renán Espinosa adicionalmente nos presentó los formatos y procedimientos para citaciones y pedidos, y los congresistas Falconín y Cristóbal Yatas están trabajando los informes preliminares sobre las sentencias judiciales que inciden en el debido proceso en sede parlamentaria. El tercer punto de agenda, que era la consideración de la calidad de investigado del congresista Martín Belaún del Ocio, fue aprobada por unanimidad del señor Belaún del Ocio, ha sido también aprobada por unanimidad. Los acuerdos han sido tomados en todos los casos por unanimidad, es decir, a partir de hoy el señor Martín Antonio Belaún del Ocio tiene calidad de investigado en la presente comisión investigadora, atendiendo a 2 hechos. El primero, las denuncias periodísticas en prensa televisiva y escrita sobre las presuntas actividades ilícitas del señor mencionado para obtener regularmente contratos a favor de empresas vinculadas a él y la posible vinculación con ellas de altos funcionarios del Estado. Y la segunda, la moción de orden del día 11785 aprobada por el Pleno del Congreso de la República, en la que se decidió conformar la presente comisión investigadora. Adicionalmente, se incorporó, en función de pedidos de algunos de los parlamentarios presentes, un cuarto punto en el orden del día, que era atendiendo a los hechos suscitados en los últimos días y a la necesidad de tener una mirada general por parte de algunas instituciones o personas que conocen el problema de manera general en sus dos vertientes, los contratos que se podría haber firmado y la irregularidad o no de algunos de ellos y la relación del señor Belaunde con con algunos funcionarios del Estado, una mirada que nos podría ayudar a enfocar mejor la investigación. Se ha acordado por unanimidad invitar a las siguientes personas, en calidad de invitados todos ellos, para que nos hagan un informe o nos ayuden dándonos un informe respecto de los hechos que pudieran conocer vinculados al objeto de la presente investigación. Los señores son el señor Joel Segura, el señor Cristian Salas, la señora Jenny Vilca Toma, el ex fiscal de la Nación, señor Ramos Heredia, el fiscal actual, Pablo Sánchez, el contralor Fuad Curi, la señora Magali Silva de la OCE. Se ha acordado asimismo sesionar la última semana de enero, primera de febrero, en función de las lluvias, en la ciudad del Cusco, para invitar a todas las personas vinculadas con la denuncia presentada por los consejeros regionales. Y finalmente, invitar, en atención al segundo extremo de la comisión investigadora, es decir, a la vinculación que podría tener el señor Martín Belaún del Ocio con funcionarios del Estado y cómo esta podría ser utilizada para tener hechos irregulares, pero también en su calidad de prófugo de la justicia, invitar a los señores Urresti, Figalo y el canciller, de manera que puedan informar cuál es la situación actual del prófugo Martín Belaún del Ocio. Muchas gracias, es cuanto tenemos que informar. Es parte de la conferencia de prensa que ofrece la presidenta de la comisión que investiga al prófugo empresario Martín Belaún del Ocio, Marisol Pérez Tellos, donde ha dado a conocer que se ha acordado por unanimidad considerar a Martín Belaún del Ocio como investigado por este grupo de trabajo. También va a citar a varios ministros de Estado, como el ministro del Interior, el ministro de Justicia y otros. Retornamos con eso a estudios. Bien, muchísimas gracias a María Elena. Mayor información, pues, de lo que se ha acordado también en la comisión Belaún del Ocio en esta primera sesión.